Hola amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Romualdo Hostos y este es un nuevo capítulo de Un Dentista en YouTube. Hoy vamos a conversar sobre un tema que me han pedido muchísimo y es ¿cómo hacen los artistas para tener esos dientes tan blancos? Muchas veces me preguntan a través de la pestaña de comunidad o a través de los comentarios de los videos: doctor, ¿y cómo hace fulano o perencejo para tener los dientes así de blanco? Por lo tanto, hoy vamos a estar revisando a varios famosos del área del cine, del fútbol, de la música, y ahí les voy a estar diciendo un poco sobre lo que yo creo que le hicieron en las bocas de esas personas, para que ustedes puedan saber entonces qué tienen y así tomar una decisión consciente sobre su salud bucal. Lo primero que tienen que saber acerca de lo que van a ver a continuación son dos conceptos. El primer concepto es biomimética. La biomimética es lo que se parece a lo natural. Es la manera más sencilla que tengo para enseñarles qué significa biomimética y ya van a ver para qué lo vamos a utilizar durante el video. Hay muchas carillas o estrategias visuales para acomodar los dientes que a veces distan mucho de lo natural y vamos a estar viendo un poco de cada cosa durante el video. El segundo concepto que tienen que conocer es espacio biológico. El espacio biológico es el espacio natural que necesitan algunas partes de nuestros dientes para poder, digamos, estar en armonía con toda la boca. Si nosotros invadimos el espacio biológico o el dentista que hace las carillas invade el espacio biológico natural del diente para poder hacer las carillas o el blanqueamiento o cualquier cantidad de estrategias que pueden haber, vamos entonces a dañar los tejidos de la boca del paciente. Pero sin más preámbulo, entonces vamos a ver qué artistas tienen sus dientes naturales y qué artistas le hicieron alguno que otro retoquito. Ok, aquí tenemos a Miley Cyrus, ya vieja, no a la Miley Cyrus que yo conocí, que todos conocimos cuando estábamos más chicos. Esta es una foto actual, de las más actuales que pude conseguir. ¿Qué creen ustedes que tienen esos dientes? ¿Esos dientes tienen carillas, tienen blanqueamiento o esos dientes son así de forma natural? Y bueno, como pueden ver en la fotografía, no son así de forma natural. Miley Cyrus no tenía los dientes así desde pequeña. Yo apostaría que aquí se hicieron unas carillas estéticas y voy a explicar el porqué. Si ustedes pueden ver, el tono del color de ese diente no es un tono natural. Los dientes muy pocas veces tienen ese tono natural tan blanco. Evidentemente, si no tuviéramos una foto del antes, pudiéramos pensar que los dientes de Miley son naturales, pero no es así. Lo que podemos ver acá es una biomimética, digamos, bastante aceptable, porque ya es aceptado en esta sociedad el color blanco pared. Ese tono no es natural, sin embargo, el contorneado de las carillas, la forma como se ve, hacen lucir unos dientes naturales si no fuera por ese color blanquecino. Este es un caso muy emblemático, el caso de Tom Cruise. En este caso no solamente voy a hablar de estrategias estéticas, sino de un tema que preocupa mucho a la gente que tiene brackets. Si pueden ver, lo primero que me llama la atención inmediatamente, a mí como odontólogo, es la línea media de Tom Cruise. La línea media es una línea imaginaria que nos atraviesa en todo nuestro cuerpo. Nuestros dos incisivos superiores e inferiores deben estar entre esa línea imaginaria. O sea, debemos estar completamente de la mitad hacia un lado, igual que de la mitad hacia el otro lado de nuestros dientes. En este caso, a Tom Cruise se puede notar cómo su línea media superior está desviada a la izquierda. Y no está desviada por pocos milímetros, está desviada por muchísimos milímetros. ¿Por qué les digo esto? Sobre todo a los pacientes que tienen ortodoncia y tienen una fijación con la línea media. Usted puede hablar con cualquier ortodoncista y le va a decir que dentro de los parámetros de la ortodoncia, la línea media no es la más importante, inclusive a veces se deja un poco desviada para no ser tan específicos o tan perfeccionistas. Y aquí está el porqué. Porque la línea media no tiene un efecto realmente estético cuando usted se ríe. Fíjense, en el caso de Tom Cruise, evidentemente en este caso estamos viendo unas carillas y lo estamos viendo, y estoy casi seguro de eso, vamos a ver la foto adelante y ahí está. Vean cómo uno de los dientes de Tom Cruise cuando estaba chico estaba fracturado. Evidentemente esto indica que hay unas carillas estéticas, pero no modificaron la línea media de Tom Cruise, no le hicieron ortodoncia, solamente hicieron una restauración estética. Uno de los casos emblemáticos a nivel
latinoamericano. O la odontología colombiana o la sociedad colombiana por su obsesión por los dientes extra white. Esto se ve mucho hoy en día en reggaetoneros, pero yo creo que uno de los símbolos de los dientes extra blancos dentro de del reggaetón es Nicky Jam. Evidentemente, y aquí no necesito ver una foto del antes, déjenme ver si la consigo. Hasta ahora no la conseguí, quizá la consiga luego para ponérsela. Estos dientes son carillas estéticas y son carillas estéticas extra white, evidentemente. ¿Y cómo sé que son carillas estéticas? Porque aquí el tema de la biomimética empieza a perderse mucho. Esta foto no denota tanto, como se ve a veces en vivo en la televisión, cómo hay un sobrecontorneado de las carillas. Esto quiere decir que las carillas están muy gruesas, se ven como que si hubieran sido pegadas encima del diente natural. A ver, para que usted entienda, ¿a qué me quiero decir con sobrecontorneadas? Es que las carillas en muy pocas ocasiones se pueden hacer encima del diente natural sin desgastarlo. Es decir, el diente natural, para poder soportar una carilla y que no se vea sobrecontorneado como se ve en la boca de Nicky Jam y en otras personas, debe ser desgastado el esmalte con una fresa, como lo pueden ver en la imagen que les voy a colocar acá. Muchas veces, para evitarse este tipo de desgaste, se hacen carillas dentales encima del diente natural sin desgastarlo. Evidentemente, esto es un seguro para que si se te cae alguna carilla o quieres quitarte las carillas luego, no seas dependiente de ellas de por vida, porque si te desgastas el esmalte, vas a tener problemas toda la vida y vas a ser dependiente de las carillas obligatoriamente, porque no vas a poder andar por ahí sin esmalte. Muy poca gente conocía a Becky G hace algunos años atrás. ¿Qué creen ustedes que es esto? ¿Esto son carillas? ¿Esto qué es? ¿Es blanqueamiento? Ya saben, ya tienen conceptos como biomimética, tienen conceptos como extra white, ese tipo de blanco que se utiliza para hacer las carillas. ¿Qué creen ustedes que sea? Para mí son carillas. Vamos a ver una foto del antes de Becky G. Miren esto. Aquí no solamente hubo carillas, sino que hubo carillas por un tema realmente estético, por un tema de necesidad de cierre de diastema. En este caso, Becky G tenía unos espacios bastante grandes entre los dientes. Y en este tipo de casos no debe hacerse desgaste en los dientes. En este tipo de casos, cuando hay diastemas, lo que se hace es colocar una carilla por encima, porque se va a aprovechar el espacio que hay entre los dientes para hacer un mínimo desgaste o no hacer desgaste. Vamos a pasar al fútbol rápidamente con uno de los casos más emblemáticos que hubo en el Mundial pasado, si mal no recuerdo, o en la Copa América, no recuerdo de cuándo es esta foto, pero sí sé que es del futbolista brasilero Firmino. Firmino, al meter un gol, celebró mucho el gol que hizo y se sonrió a la hora de celebrar el gol de esta manera que ustedes están viendo acá. Esto le dio la vuelta al mundo odontológico, por lo menos, no sé si alguien lo vio que no sea odontólogo, pero empezó a correr esta foto por todos, como memes, por todos lados, ¿no? Vean cómo se ve en los dientes delanteros de Firmino. Evidentemente, aquí lo que podemos ver son unas carillas estéticas extra white. Yo diría que Brasil y Colombia son los dos países que más amor al extra white le tienen en toda Latinoamérica. Desde el punto de vista de la biomimética, en este caso hay una variante en la biomimética hacia el color extra white. Pero vamos a ver una foto del antes de Firmino. Vean la foto, fíjense cómo eran los dientes de Firmino antes de esta transformación, que se ve muy bien. Le voy a estar poniendo otras fotos actuales de Firmino para que vean lo bien que se ve ahora, entre comillas y subrayado, a pesar de ese blanco extra white que es de carillas dentales, a cómo se veía antes. Bien, amigas y amigos, una de las últimas cosas que quiero decirles después de haber visto todos estos artistas es que estas personas que se dedican al espectáculo evidentemente tienen la manera y los medios económicos para poder realizarse estos tratamientos. Ya ustedes vieron que de forma natural, la gran mayoría de veces que se hacen carillas deben desgastarse los dientes naturales de su boca. ¿Y cuál es la ventaja que tienen los artistas ante esta situación? Que si se llega a fracturar una de las carillas que ese artista tiene, que si se llega a caer una de las carillas que ese artista tiene, tienen los medios para poder restablecer el tratamiento. Pero una vez usted se monta en la opción de las carillas, a usted le van a desgastar el esmalte dental. Y cuando le desgasten el esmalte dental y usted ahorró muchísimo dinero y hizo el cochinito y fue metiendo la plata para poder hacerse las carillas estéticas, y usted se hizo las carillas y luego, ni Dios lo quiera, se fractura o se cae una y no tiene la capacidad monetaria para poder restablecerla, usted va a empezar a padecer de problemas mayores a los que tenía antes.
La recomendación es que vayas a un especialista en estética dental, le comentes sobre todas las cosas que has investigado sobre el desgaste del esmalte. Hoy en día hay profesionales que trabajan con la mínima invasión, es decir, con un desgaste mínimo del esmalte dental. Inclusive si tienes espacios entre los dientes como diastemas, que ya vimos en alguno de los artistas, pueden hacerse carillas sin desgaste, pero la gran mayoría de los casos se hace con desgaste. Ya usted sabe, la próxima vez que me quiera preguntar qué artista, cómo se hace para que los artistas tengan los dientes así, ya saben que es a través de carillas estéticas de cerámica. Bien, amigas y amigos, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, dale me gusta, déjame cualquier comentario que desees y dime qué artista me faltó. Dime si tienes alguna duda o si crees que alguno de los diagnósticos visuales que tuve está errado. Busca algunas fotos de los artistas a ver si me equivoqué, sobre todo en los que creía que tenían dientes naturales. Y bueno, que arda Troya si me equivoqué. Mi nombre es Romualdo Ostros y nos vemos en un próximo capítulo de Un Dentista en YouTube. Chao.